Dame, Toti. El Pochinsúa. Es carna. ¿Para que me va a patear la bola? Antes que nada... De chiquilina te miraba de casa, con muchas cosas que nunca se alcanzan. La nieta contra el vidrio, en un ayun de frío, y vos comiéndote alfajores hasta el ombligo. Bienvenida primero. Yo soy Maida Mimi y te vengo a poner amor en esta noche de tango y afuera el rock and roll. Habla cantando. Y buenas noches. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches. ¿Cómo te va, querido? Purrete, qué lindo que estás, ¿eh? Bien, un tanguero de ley. Dos tangueros de ley. Me encanta. Increíble. ¿Cómo es su nombre? Amílcar Gomosi. Amílcar Gomosi. Amílcar Gomosi. Amílcar Gomosi Cacarulo. ¿Eh? Amílcar Gomosi Cacarulo. ¿Gomosi que es de Italia? Es del sur. Ponele. Yo soy el representante de Mimi, que es cantante de tango. ¿Y hacen show? ¿Qué hacen con Mimi? Show, fiesta, van, mi va, fiesta de 15. Este fin de semana tenemos en la Sociedad de Fomento del Talar un show. Tipo 4 de la mañana le conseguí uno para cerrar el evento. Bien. ¿Y usted qué? ¿La agencia suya se llama Gomosi Producciones? Gomosi Producciones. ¿Qué pasa ella? Perfecto. ¿Tendría que dar el número de teléfono, Gomosi, para que un día lo llamemos? Digo, todavía no tenemos el teléfono porque no me lo habilitaron en la oficina todavía. ¿Pero tiene celular o no usa celular? Tampoco tengo celular. Nos manejamos por el correo central. ¿Cartas? Me manda una carta, nosotros se la contestamos. Tarda un montón, hoy qué tal WhatsApp, todo eso. Y eso es el reclamo que me hace Mimi, que de un show a otro hay mucho tiempo. Nosotros lo manejamos como antes. Qué linda esa carterita de los viejos tangueros. No sé qué guarda dentro. Tengo por ejemplo, tengo el desodorante, querido. ¿Pero qué es eso? ¿Un desodorante? Hay que estar higienizado siempre. Te trajimos de regalo para vos. Mirá qué lindo, Mimi. Porque la verdad que estamos bailando tango y vos, querido, aspecto de tanguero no estás teniendo. No estoy teniendo aspecto de tanguero. Mirá esto, lo que es. Mirá lo que es. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Está funcionando! Pará que te lo acomodo ahí. Mirá lo que es, querido. Gracias, Gomosi. No, por favor, Marce. Perdón, ¿cómo? Rubio, ¿cómo? Vamos a engominar a esta hermosa purretita. No, no me va a poner gomina como se ponía mi papá en la cabeza. Sí, ¿cómo queda? ¿Cómo? No tenemos que dejar como quedaba su papito. Le pido que no. No me vaya a poner gomina. Le tiro dos horas. Le pido por favor. Pero como si, ¿le puedo pedir algo? No, parecen grudos, ¿o qué es eso? Parece, no sé si existe, no quiero mandar un chivo, pero siento como que venía mi viejo que usaba el pote de Brill Cream. Sí. Y se pone, no sé si existe o no, pero. ¿Cómo? Sentate, querido, porque no sabés. ¿Pero qué son peluqueros? ¿Qué laburan de peluquero? Sentate, querido, no te resistas. Colaborá, querido, colaborá. Vos no colaborás, sentate. Dale, Marcelo. A la barrete, po. Perdón, ¿cómo? Perdón, ¿usted es peluquera también, Mimi? No entiendo. Tenemos que peinar un poquito la cachetada para estar al tono con toda esta pavada. Sentate, papito. Ah, pero ya la colí, la colí, la colí, la colí. La colita acá. Pero, está bien, está bien. Por favor, pero no me toquen el pelo, en serio, le pido. No. Le pido, le voy a tirar, voy a combatir. Va a haber lío. Le digo una cosa, Gomosi. Le digo, va a haber cachengue. Me llegan a tocar el pelo, hay cachengue. Gomosi. Le digo, Gomosi. Le digo, no, no me gusta ya casi así. Pero, Gomosi, póngale orden. ¿Qué pasa, Mimi? No entiendo. ¿Qué pasa? Mimi, va a estar bailando todo el tiempo, no puedo seguir bailando. ¿Qué pasa, Mimi? Ay, siéntate, cabellón, siéntate un ratito. Te ponemos la gomina y quedas hecho un paquetito. Está mi peluquero, está Vichy ahí, por Dios. Está desesperado el Vichy. Hay que pagar. Vichy se quiere agarrar las bolas contra la puerta. Anda, Vichy, muy tranquilo, que acá están todas abiertas. ¿Vos le estás pagando a Vichy para que te haga eso, querido? Y Vichy, sí, es mi peluquero de toda la vida. Vení, querido, asentalo. Pero perdón, usted es... Mira,
Con lo que nos costó conseguir la gomina para tu cabeza, mirá el tarro que nos dieron. Dijimos, lo queremos engominar la cabeza. No, pero ahora no, pero no, 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 porque después, por eso, ¿por qué no engominan a Salomone, que hoy está dulce, no, ganador no, con Independiente hoy? A ver, venga un minuto, Salomone. No, venga, venga un minuto. Venga un minuto. Hoy por la victoria del Rojo, el gol del Roffel por arriba de la barrera. Mira, esa venía, no, venga. Usted es un tanquero. Venga, venga. Pero venga un minuto. Pero venga. Venga, ¿cómo? Te agradezco. Venga, le mandó un beso a Hugo Moyano, que hablé el otro día. Venga, venga. Agradecerte. Antes no se revelaba así, hijo de. Vienen a ganar el nuevo gasómetro, la concha de toma. Pero venga un minuto, que quiero ver cómo le queda su pelo y el mío. Quiero comparar cómo quedan los dos tirados para atrás. Horrible, ¿cómo? Horrible, horrible. Venga, pero venga, venga. Pero venga. ¿Qué le dice a Salomone, a un tanguero de ley? Para una cabella, no te hagas el otario. Déjate poner un poquito de comina. No se hace mercenaria. Un poquito, a ver cómo queda, a ver cómo queda. A ver, no, espere, a ver cómo queda. Pero no se toque, pero espere, no te... No, no, así queda mal. ¡Acope! Pero el señor tiene gomina. Ah, claro, el señor... Está bien, ve, ahí está bien. Ahí perfecto, ponga gomina porque tiene el señor, ¿ve? Parece un Playmobil. Al Chiqui Rubio póngale un poco de gomina. ¡No! Acá, acá. Póngale un poquito. Que domina lo tiene plastificado. Se empiezan a correr todos. No. Muy bien, perfecto. Póngale gomina al Chiqui Rubio, así no, queda perfecto. Con color no. Perfecto. Me encanta. Está bien, está perfecto. Muy bien. ¿Cómo lo ve? Bien, ¿no? Perfecto, el Chiqui Rubio. Está totalmente morocho y ahora está para el tango y para joder a la gente. Pero tiene el pelo igual que el señor. Mire, que el pelo igual, ¿eh? Color. Le ponen la cera. Perdón, ¿le puedo pedir? Para mí el gran galán. No, no me mire más la cabeza, en serio, como si. Para mí, el gran galán de esta temporada, ay, para Dios ser mío, un sex symbol y tener una octava virtud para ser sex symbol. Para mí es el señor Fede Coppen, sí. Que se siente. Pero, espere. Que se siente. Venga, venga acá, venga, vamos a sentar. Hay que hacerlo bien, Marce. Marcelo, ¿cómo lo ve a Jope, Mimi? Le falta un poco de cuerpo, le falta un poco de altura, pero este tiene algo en el medio que le hace comerse todas las chujas. Qué lindo. Qué lindo le queda. Para bailar con Nacha quedó. Pero tremendo, mirá el primer plano, por favor, Ale. Qué lindo le queda, pero mucho más sexy ahí. Le queda bien. Es muy tanguero, Mimi. Que baile con Nacha. Noble potrillo, lindo valor a menos que del padrillo. Le gusta un poco en la ceja. ¿Las cejas también va la gomina? En los pelos del pecho. ¿En los pelos del pecho también? No, no. No, no, no. Pero peínelo, peínelo porque... Es muy tanguero, no, no, pero déjese peinar porque es mucho mejor. Muy bien. Perdón, le queda. Si lo llega a ver Laurita Fernández, se muere. ¿Vos decís, Marce? Tremendo. Seguro. ¿Qué le hace ahí, Mimi? Le hacemos un rulo, al rulo querido. El amor. Se me traba. ¿Cómo se traba? Claro, porque ella ensaya con el winco y me olvido de limpiarle la púa y ella ensaya. ¿Pero que le tiene que pegar así, golpearla? Igual que el winco, igual que el winco. Es un muy cojón. Perfecto, qué lindo está quedando. Está precioso, Jope. ¿Usted trabajó en una peluquería, Mimi? Yo trabajé en la peluquería, yo menos guita tuve todo. Tuve hambre, miseria, extorsión y también tuve pasión. Y a Jope también le doy. A Magaldi ahora. Apareció Laurita Fernández. Apareció Laurita Fernández que lo está mirando ahí muy bien. Qué lindo, qué lindo. 7 razones para un sexismo. ¿Qué va a hacer? Ah, le va a poner, mire, a ver. Le va a poner, ¿qué va a hacer? Perdón, ¿por qué no? A ver, porque mucha gente no sabe cómo se hace el nudo de la corbata, como si. Yo tengo el nudo corazón. El suyo, le quiero decir una cosa, es grande. No sé si se usa ese nudo tan grande. Es el nudo corazón. Perdón, ¿qué le está metiendo en la nariz? ¿Qué hace, eh? Los hombres con los años se les cae el pelo de la cabeza, pero lo crece en el culo, en la nariz y en las orejas. Perdón, córrase un minuto, como si, le está metiendo. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace, Mimi, por favor? ¿Trabaja sobre la nariz? ¿Le vio pelos? ¿Pero qué? Un pelo enrulado, un pelo muy molestoso. Que esos pelos no se hagan grandes porque queda como un candado. ¡No, no! A José María ahora. Perdón.
duele. A ver, ¿qué hace? ¿Sabe hacerle el nudo? Porque no lo podemos... El nudo corazón, querido. El nudo corazón, ¿cómo es? ¿Cómo sí? ¿Cómo? ¿Pero sabe hacerlo? ¿Cómo es su apellido? Tinelli. ¿Yo me río su apellido? Que me causa gracia con Mossi. A mí me causa gracia Tinelli. Por una cabeza. A ver, decime tu apellido. Tinelli. No. Con Mossi. No te rías. Está bien. Ahí, a ver. A ver si le hace un nudo. ¿Cómo? Porque muchos chicos no saben cómo se hace. Mi hijo muchas veces me dice, papá, ¿cómo se hace un nudo de cobrate? Yo me lo puedo hacer a mí. Conmigo, es difícil, mire. Lo siento, Fede. ¿Cómo hace? ¿Cómo no puede, se hace? ¿Qué pasa? A ver. Este se cruza primero el más grande por arriba. Sí, no se mueva, no se mueva, por favor. Se mira por atrás, se mete así adentro, querido. ¿Ves? Sí. Se vuelve a meter por afuera. Cualquiera. No le va a quedar, le va a quedar una corbata, una corbata chiquitita. Sí. Sí. No sabe hacer el nudo. ¿Qué quiere que salga en la jaula de la moda? Para un cachito, querido. Lo que pasa con Mossi son. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué le está haciendo? Vamos a profundizar el bigote. No. Qué bien que le queda el bigote. Me encanta. Muy bien. Será belleza, si le gusta todo, le gusta todo. Si se deja hacer todo. La séptima maravilla del mundo. Pachano. El novio de Escudero. Como le gusta que lo toquen, se deja hacer de todo. Me salió un muñecote. Es un juego. Qué bien, qué bien le queda su look. Me encanta. Pero perdón, me encanta, me encanta. Qué bien lo están lookeando. Le falta un saco. Don Diego de la Vega, parece. Qué lindo. ¿El moño no es muy grande como así? Es el nudo corazón, querido. Te lo estoy diciendo yo. Yo no sé. Si no, ¿se usa todavía este moño tan grande? En mi época se usa todo, querido. Perfecto. Ah, le va a poner el saquito suyo. Qué lindo va a quedar Jope así. Es un galán tremendo. Paría a comer con Laurite para seguir hablando de temas. ¿De qué lindo. A ver qué se... Me encantó, ¿eh? Es el tango. ¿Está bien como así? Ponerlo blanco y negro ahora. Una selfie ahora. A ver, vamos a sacar una selfie, totalmente, una selfie. Claro. Es verdad, muy buena idea. Una selfie acá. Está mal, ¿eh? ¿Qué le pone? ¿Pero qué le está poniendo? No le ponga en las bolas. ¡Desodorante, no! ¡No! ¿Pero no, qué hace? No, Gomossi. Vamos a hacer una selfie acá con Gomossi. Con Jope Taquero, terrible, ¿eh? Vamos a sacar la foto acá. Selfie. Venga, Gomossi. Selfie, selfie, selfie. ¿Habla como Taquero, Jope? Blanco y negro, está muy bien. Mira, blanco y negro. Tremenda. Bueno, señores, ahí se va Jope. Bueno. Bueno, van a bailar Gomossi y Mimi. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa, Marcelo? Para la danza, el comienzo de la coreografía. ¿Usted fuma? No. Pero me lo marcaron así, querido. ¿Usted le marcó que fume? ¿Fuma cuando está con usted? No, nunca, ¿no? No se fuma. No se fuma, perfecto. No me gusta. Que si va a toser, no lo haga. Bueno, señora, voy a poner la foto ahí en arroba con Robotinelli. Qué bien quedó. Me gusta el look que tiene. Parece los tres mosqueteros. Me da una onda. Sí, es medio D'Artagnan, ¿no? Sí, totalmente. ¿No va la barbita, Nacha? ¿Cómo? Eso es muy francés, no sí. Tiene nada que ver la barbita. Oh. No, es verdad, no da. Claro. Pero igual está fachero, ¿eh? Está fachero. Me encanta cómo le queda el pelo engominado. ¿Eh? Sí, muy lindo queda el pelo engominado. Y en blanco y negro, mire, es una película de época. ¿Eh? Bueno, señores, se vienen Mimi y Gomossi. Se vienen el Bicho Gómez, Anita Martínez. A ver cómo les va con este tango. Música, maestro. ¡Vamos! Thank you.